bustling and adventurous run, and it comes to nothing here in two spells. Mayer's ducked into it, got a knock on the face, but it's a free kick against him. Use his hand. Amenazó con disparar Havel. Nuevo recorte, busca el disparo. El centro shoot, que no agarró portería, tampoco llegó al testarazo Jori. Saque de puerta para el Madrid, que Jorge está sufriendo en estos 10 primeros minutos del encuentro. Está sufriendo desproporcionadamente, no acaba de estabilizarse. Aquí hay demasiado tiempo también para pensar, para Rosowski tiene mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para pensar. Al final decide tirar un centro chut, no puede responder a él. Adori Tendetieso buscando la cabeza de Jori, metió la testa a Jori, ha conseguido habilitar a Havel, se queja de un golpe en la cara Isabel Havel. Sí, estaba Milan Havel tendido en el terreno de juego, se queja de un golpe de Ramos que levanta las manos como diciendo que no le ha hecho nada. Mira, estamos viendo ahí la repetición. Sí. Le golpea con el codo. Le golpea con el codo. Las ocasiones que está teniendo el Victoria Pilsen, que está poniendo al Real Madrid contra las cuerdas. Lo intentaba Briozola, levantó el mantenido, el asistente interpreta que Álvaro se ayudó del brazo a la hora de controlar la pelota. Le pegó en el brazo, sí. Lo tenía bastante pegado, pero lo cierto es que la amortigua con el brazo esa pelota. Del Victoria Pilsen hacia la pelota Kroos, la pone Kroos, el remate de Gareth Bale que se elevó por encima de todos. Portería para el campeón checo. El primer aviso serio del Real Madrid en estos casi 17 minutos que llevamos de la primera mitad. Ahí ve la repetición del testarazo del galés. Real Madrid. El cambio de juego de Toni Kroos, quiere llegar esa pelota y lo consigue Lucas Vázquez. Acudió el balón con el pecho, le derribaron, le hicieron falta. Balón, por lo tanto, para el Real Madrid. La falta la cometió David Limberski. Y es una buena opción para el equipo de Solari. Una buena opción, sí. El sentido del juego para Lucas Vázquez. Amortiguó de maravilla la pelota el 17. Intentaba desbordar a Limberski, que le echó falta. Sacó el brazo, esa sensación me dio en directo, al menos, Jorge. Sí, así es. Sacó el brazo, interrumpió la carrera de Lucas Vázquez, que ya le había ganado la posición. Dando el remate. La pone Toni Kroos, Gareth Bale. Fuera de juego de Bale. Otra advertencia, balón parado, de nuevo Bale, Jorge, en el juego aéreo. Sí, en las dos ocasiones. De hecho, es el único jugador de ataque que tiene un juego de desdoblar. Reguilón en cara a Benzema, bonito el récord. ¡Uy, qué maravilla de Benzema! ¡Hola! Firma de Karim Benzema, que cuando se pone, y cuando se pone hace maravillas como esta. Dominó la pelota, pisó el área, doble recorte para superar a tres, encontrar el espacio y batir por abajo a Ruska. Se adelanta el Real Madrid, pedazo de gol, el que acaba de marcar Jorge Valdano, Karim Benzema. Sí, no fue un gol del Real Madrid, fue un gol de Karim Benzema. El equipo hizo lo suyo, por ejemplo. A Karim Benzema, a Gareth Bale. El cambio de juego para Lucas Vázquez, el centro de primeras. Irá buena la partido. El centro de Toni Kroos, intenta llegar Bale. El remate. Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid. No llegó al remate Gareth Bale, pero sí que cazó la pelota Carlos Enrique Casemiro. Metió la testa el brasileño para batir a Ruska. Aclara el panorama y de qué manera el Real Madrid. En dos minutos, dos goles. Benzema primero, ahora Casemiro. 0-2 en Pilsen. Bueno, antes de que llegara el juego llegaron los goles. Dos muy buenos goles. Este es un cabezazo. Da permiso el colegiado hacia la pelota Kroos. El centro al que no pudo llegar nadie. Despejó la defensa del Victoria Pilsen, saque de esquina para el Madrid, uno más, ya van tres, si no me fallan los números. Lo ejecuta con la pelota parada. Este ya es el quinto córner y sí. Cabecea siempre a un jugador. El hueco, Gareth Bale, el disparo que comprometió y de qué manera el arquero del Victoria Pilsen. Llegó Benzema en la intervención defensiva, Jorge Valdano, providencial de Lucas Heida. Sí, muy buen tiro de Bale, la pelota bota antes, iba muy fuerte. Shell ha preparado para entrar al terreno de juego. Entendemos que ha sido después de ese ¡ojo! ¡Gol, gol, 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 gol,
tercero el Real Madrid. Lanzó desde la esquina el córner el equipo de Solari desde el perfil izquierdo. Prolongó Gareth Bale de cabeza para que Benzema también con la testa batiera a Lerrusca. Tercero del Madrid, doblete Jorge Valdano de Karim Benzema. Muy necesario, le viene fenómeno este doblete. Está sacándole provecho a las pelotas paradas el Real Madrid. Aguilón, sigue Lucas Vázquez, el toque para el canterano que mete el centro, quiere llegar Benzema al remate. Vaya si ha encontrado el gol el Real Madrid, vaya si ha encontrado el gol el equipo de Santi Solari. Se le está cayendo de los bolsillos al campeón de Europa. Ahora se suma a la fiesta otro de los jugadores, Jorge Valdano, que necesitaba marcar como el comer. Ha marcado Gareth Bale. Sí, exactamente, sí. La jugada fue preciosa, sobre todo el centro de Reguilón, prácticamente sin sitio ya para meter. Ramos, el testarazo al punto de penalti, la dejada de cara, el tiro que se le marcha alto al jugador que ha entrado en el terreno de juego hace 5 minutos. El disparo de Milan Petrezzella. No tuvo que intentar. Del Real Madrid, que se van. Amenazó con disparar Ceballos, lo puede hacer Lucas. Vaya si lo hizo. El disparo desviado, puerta favorable al Victoria Pilsen, primer aviso del equipo de Solari. Sí, además la primera vez que... Juego para Jori, deja Jori de cara para Kopić, el disparo, Thibaut Courtois, corner. El aplauso de la hinchada local. Sí, por... engancharon una muy buena jugada de contragolpe y eso que esta vez el retroceso de los jugadores del Real Madrid fue muy rápido. El tiro era fuerte. Buscando la acción, ahora Nacho en posición de extremo. Metió el centro Nacho. Y saque de portería. Entiende Aitekin que el último en tocar la pelota fue el central del Real Madrid, que Isabel le protesta y mucho al alero. Corner para el Madrid, lo lanza Toni Kroos. El despeje defensivo de aquella manera. Toca Ramos. Fuera de juego de Nacho, que en todo caso, sí. Jorge... Le había fallado a los 7 metros de portería, estando absolutamente solo, sí. Le pegó Nacho como le pegaba yo cuando jugaba al fútbol, con la uña, ¿eh? Sí, pero qué manera de defender aquí la... Que busque el hueco para sacar el centro, tocó en un contrario, aparece Ceballos. Ceballos se va del primero y quiso hacer lo propio con el segundo. Punteó la pelota para mandarla fuera a Humnik. Sí, pues había ayudado con la mano. Sí. Y el cambio ahora, Isabel Forner. Pelota para Reguilón, se hace el autopase, buena maniobra, el centro de Reguilón ha tocado en un rival. Otro corte. Espera el error, Petrezzella, el balón en el área, el disparo. Se le marchó desviado a Rosowski. El error en la salida de balón, que casi le cuesta caro al Madrid. Sí, ¿eh? Sí, que ha concedido en muchas ocasiones. No ha sido castigado por ellas, pero no acaba de gobernar su propia área con la autoridad que debe. Y cambio de Vinicius, la espera Gareth Bale, echa una mano Toni Kroos, quiere encarar el brasileño, le da finalmente la pelota Kroos, el golpeo. Sutileza, delicatessen, caviar futbolístico, canela en rama de Toni Kroos. El contragolpe era muy claro, el contragolpe podría decirse incluso que era sencillo. Sin embargo, la finalización de Toni Kroos es, Jorge Valdano, de muchos, 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 muchos quilates. Bueno, se hace. Vamos a ver si es capaz de inventar el centro de Vinicius. No llega Gareth Bale, el despeje para la chilena. Lucas Vázquez. Fue quien firmó ese intento de chilena. No pasó tan lejos, ¿eh? De hecho, el portero se pegó un susto tremendo.